Nuestra primera invitada es la nueva editora periodística y jefa de investigación del semanario The Clinic. Después de 20 años, el periódico cambia de mano y son dos mujeres las que llegan a dirigir de alguna manera sus destinos, ¿no? Además, es quien hace algunas semanas golpeó periodísticamente con un reportaje que da cuenta de varias denuncias de acoso en el trabajo y acoso sexual contra el sociólogo Fernando Villegas. Es autora de un montón de libros de investigación también, quizás el más célebre o el que usted recuerde es el libro negro de la justicia chilena, que se reeditó hace algún tiempo con dos capítulos nuevos. Queremos conversar con ella en el día de hoy. ¿Qué hay detrás de este cambio en el Clinic? ¿Será parte del signo de los tiempos? Nos contesta todo en el día de hoy la periodista Alejandra Matu. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Muy bien? Excelentemente. ¿Fuerte? Bien. ¿Strong? Es strong y weak al mismo tiempo. Weak al mismo tiempo, obviamente, sí, como todos, ¿no? Como todos. Sentémonos de inmediato para iniciar la conversación. Alejandra, vamos a hablar del semanario The Clinic, de este cambio después de 20 años, ¿no? Que claro, muchos podrían especular si tenemos que leer algo con esto que sean dos mujeres las que estén a cargo en el día de hoy. Pero primero quería partir con lo que mencionábamos, ¿no? La denuncia que encabezaste con este reportaje sobre las acusaciones de acoso y abuso sexual por parte de Fernando Villegas. Uh-huh. Es complicado, o sea, ¿cambia un poquito la vida, la calle? ¿Estás más alerta luego de hacer una denuncia que generó tanto ruido y una aversión a través de las redes, por ejemplo, hacia el trabajo que tú hiciste que sorprende un poco, ¿no? Sí, lo que no me sorprende que la gente reaccione, porque obviamente que todos tenemos gente que nos quiere y que si alguien publica algo respecto de ti te va a defender emocionalmente de la guata, más allá de cualquier evidencia periodística que haya respecto de tus conductas, de las mías, de cualquiera. Claro. Digamos, eso es esperable. Ajá. Es esperable que las hijas lo defiendan, es esperable que haya personas que lo quieren y que lo defiendan o que cuenten otras facetas de él que, claro, que es distintas de estas. Eso ocurre con cualquier reportaje periodístico y es esperable. Ajá. Lo que me sorprende a mí es, sí, que en Twitter existe una especie de ley de la selva donde la gente se da licencia de decir cualquier cosa. Ajá. Y cuando digo cualquier cosa son cosas, comentarios violentísimos que en cualquier país del mundo motivarían investigaciones judiciales. Sí, vamos a ahondar ahí luego, pero ¿hace cuánto tiempo que estabas trabajando este artículo? Este es un reportaje de un mes. No es más que eso. Un reportaje, ajá, en una sala de redacción pequeña, como, ajá, es la de The Clinic. Claro. Y digamos donde además estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Por supuesto. Esta no es la unidad de investigación del New York Times que tiene un año para trabajar. Y en un tema claro, en particular. Claro. No, son, digamos, periodismo contingente con los recursos que tenemos y con el mayor profesionalismo que nos es posible hacer. ¿Y cómo se dio en este caso? ¿Llegó una denunciante? ¿Tú estabas tras alguna hebra? ¿Cómo se fue conformando esta historia? Bueno, la pauta nace de las publicaciones previas que se habían hecho sobre Abreu, sobre Nicolás López. Ajá. Es un tema hoy día de relevancia pública, el tema de los abusos. Claro. Y el tema de el nombre de Fernando Villegas circula hace muchísimo tiempo en los medios periodísticos. Ajá. Y entonces nos pusimos el desafío de averiguar qué había de cierto, si era una conducta de una vez o de muchas veces, o si sería un comportamiento, claro, como en el tiempo. Y si sobrepasaba la barrera de lo abusivo, ¿no? No solamente un garabato que uno puede decir, digamos, alguna en lugar garabata, de trabajo, claro, como uno puede tener en lugar de trabajo, sino que si efectivamente constituía una conducta reprochable. Ajá. Y partimos. Sabíamos que había denuncias de maquilladoras. Ajá. Bueno, lo había dicho también en su momento
María Luisa Cordero había contado que después de que ella había dado este testimonio, claro, que ella dio en su momento, sí, las maquilladoras se habían acercado para agradecerla. Entonces nos pareció que ese era el punto para empezar a reportear, porque ahí hay un desequilibrio de poder entre el personaje y las personas que pueden haber recibido estas afrentas. Y tuvimos la suerte de que a la primera llamada, a la primera persona, nos dio este testimonio Enon, una maquilladora súper, digamos, valiente en este sentido, porque claro, hay que tener cierto grado de valentía para dar un testimonio contra un personaje público. Sin duda. Y a partir de ahí empezamos a reportear en los distintos lugares de trabajo donde Fernando Villegas había estado. ¿Te costó que las denunciantes se identificaran con nombre y apellido en este reportaje? Porque una de las críticas que se le hizo en algún minuto, cuando algunos que planteaban que las denuncias eran bastante líquidas en comparación con otras que habíamos escuchado antes, tú las mencionabas, ¿no? Que rayan ya, o sea, se acercan como a la violación y a abusos sexuales ya evidentes, ¿no? ¿Te costó que te entregaran los testimonios y que estuvieran dispuestas a dar sus nombres? Costó que las personas hablaran con su nombre. Sin embargo, a mí me parece que desde el punto de vista periodístico, por algo existe la institución del Off the Record. Y digamos, es el periodista quien corre con su nombre, con su prestigio, con su trayectoria, claro, a poner la cara por personas que por temor, por vergüenza, por miedo, no se atreven a dar su nombre. Ajá. Y es una institución válida y legítima como el On the Record. Si no hubiera Off the Record, no hubiéramos tenido caso Watergate, no hubiera caído Nixon y no se hubieran podido hacer muchos reportajes de investigación. O sea, eso como primer punto. Perfecto. Pero efectivamente uno siempre trata y quiere, digamos, tener el máximo de entrevistas con nombre y apellido. Claro. Nosotros entrevistamos a 30 personas. ¿30 personas. Y hubo personas que hablaron con su nombre para decir que no habían presenciado nunca ningún tipo de abuso de parte de Fernando Villegas y fueron citadas en el reportaje. Uh-huh. La mayoría de las personas que contó haberse sentido humilladas, vulneradas y acosadas por él, dieron su testimonio en Off the Record, pidiendo... Uh-huh. Que hubiera como una reserva, o sea, ¿no? Claro. Pero aquí es importante también que son personas reales. No son testimonios de oídas. No es que alguien me contó, que alguien le dijo, no. Fueron entrevistas con esas personas involucradas directamente. Ajá. Que piden reservar su nombre y que los periodistas no solamente podemos, sino que estamos obligados a respetar su anonimato. Hay una obligación legal y que incluso lo reconoce la ley, la legislación chilena. Ajá. Aquí el punto de quiebre fue el testimonio de Jaime de Aguirre reconociendo que le había llamado la atención y pidiendo el respeto por sus compañeras de trabajo. Porque sumado, son como eso, un puzzle, sí, sumado los testimonios bajo reserva de identidad, con los testimonios Enon, que sí, eran, sí, menos, sí, pero existieron. Sí, sí, sí. Más los testimonios incidentales de personas que reconocían los hechos pero le minimizaban, sí, el carácter, pero reconocían, eran testigos como Fernando Paulsen, Matías del Río y otros, sí, se constituye se valida, ajá, la información de las informaciones en Off the Record. Entonces cuando Jaime de Aguirre reconoce esto y luego en otro programa de televisión nos cuentan que ese programa de televisión se acabó por las conductas de Fernando Villegas, entonces pasa esa barrera que te decía, ¿no? De algo que, de un episodio circunstancial que alguien a lo mejor malinterpretó, sino que se constituye el reportaje de una conducta sostenida, abusiva, constante y con consecuencias. Alejandra, Fernando Villegas habló a través de las redes luego de que se publicó este reportaje, ¿no? Queremos escuchar, porque hicimos un compilado, era una declaración bastante, sí, larga, ¿no? Hicimos un compilado con sus dichos más importantes, quiero que lo escuchemos y luego sigamos conversando. Estos son los dichos de Fernando Villegas luego de la nota del semanario The Clinic. Hola a todos. Como saben, lo saben en todo el país, lo saben en la galaxia, incluso fui objeto de un ataque mediático, de una ferocidad
de una odiosidad como no se había visto nunca antes en Chile, por lo menos lo que respecta meramente a alguien que trabaja en los medios de comunicación. Un ataque hecho minuciosamente con ese grado de detalle que inspira el odio. Se tomaron meses preparándolo, retrocedieron 30 años en el tiempo para interrogar a gente que trabajó conmigo en un programa que ya nadie se acuerda, Domicilio Conocido, y cuando no obtenían lo que querían, echaban igual al camión de la basura cualquier cosa que pudiera parecer negativa o que fuera negativa para demolerme, porque esa es la intención, no es meramente denunciar mis supuestos crímenes lascivos, sino que demolerme como personaje conocido de las comunicaciones. Bueno, parte de lo que planteó es bastante más largo. Anuncia, de hecho, en esta misma alocución que va a tener un programa de radio nuevo donde seguirá en pie luego de que perdió gran parte de sus trabajos, ¿no? A raíz de este reportaje. Él plantea ahí una persecución personal, como si el periódico de alguna manera tuviera una obsesión o una fijación con él. Bien es sabido que el periódico ha hecho mucho humor y sorna de algunos dichos y posturas de Fernando Villegas desde el punto de vista histórico, ¿no? Como lo ha hecho con otros también. ¿Hay algún tipo de fijación por parte del Clinic con Fernando Villegas? Él habla casi de una connivencia orquestada para hacerle un daño en su imagen, ¿no? Y destruirlo. Descarto cualquier tipo de propósito político, oscuro, conspirativo. Este es un reportaje periodístico. The Clinic ha sido históricamente un semanario que se ríe de muchas personas y se ríe a partir de sus dichos y personajes públicos que hacen declaraciones y el diario con su línea editorial. Los toma, digamos, para la risa, digamos, en su Claro. momento, no sé, pues era un ícono Pablo Sí, Longueira, claro, por y supuesto. etcétera, etcétera. Ajá. Pero yo creo que cualquier persona puede distinguir que hay una diferencia entre el humor político en este caso, y que por supuesto todos los personajes públicos son, en una sociedad libre y democrática, todos los personajes públicos son en algún momento objeto del humor político, y eso habla de la sanidad. De la fortaleza que tiene un sistema democrático. Cuando tú no te puedes reír de los personajes públicos, quiere decir que hay problemas de libertad de expresión. Ese es un tema. Ajá. Otro tema son los reportajes periodísticos. Los reportajes periodísticos cumplen con estándares periodísticos, con métodos periodísticos y se evalúan en su mérito. Ajá. Por lo tanto, uno no puede mezclar para evaluar el mérito de un reportaje político que la portada X con el chiste X. Claro. Uno tiene que evaluar el reportaje en su mérito, y en eso yo acepto las opiniones que puedan tener las personas que me dicen, está bien hecho, está mal hecho, no se sostiene, se demostró que era falso, y de todas esas cosas nos hacemos cargo los periodistas profesionales. Por supuesto. En este caso, me parece que está lo suficientemente sustentada la fortaleza del reportaje al punto que después de que es publicado, muchas personas en distintos medios de comunicación, por Facebook, por Twitter, con su nombre, de distintas generaciones, de distintas edades y de distintas ideas políticas, confirman y han dado cuenta de conductas aún más graves que las que logramos nosotros recopilar para este reportaje, como apretones contra la pared, asaltos físicos. Tocaciones, digamos, otros tipos de conductas aún más severas que las que se habían publicado Por parte originalmente del mismo Fernando Villegas. Por parte del mismo Fernando Villegas. Alejandra, Fernando Villegas salió hablando al día siguiente, aparte de esta locución pública a través de las redes, ¿no? Diciendo que lo que él había hecho de alguna manera podía caer dentro de la categoría de echar la talla. Fue una frase que se rescató en algunos medios y mencionabas las declaraciones de Fernando Paulsen, de Matías del Río, que trabajaron con ellas y de alguna manera fueron más bien tibios a la hora de que se les preguntó qué les parecía esta conducta, ¿no? ¿Qué te parece que se refleja ahí? ¿Hay una suerte de resguardo? ¿Hay un no comprender todavía cuáles son los umbrales que ya no son traspasables? Digamos que nunca debieron haber sido, pero que en este caso hoy ya aparecen como cosas absolutamente descartables, ¿no? ¿Qué es lo que ves tú en esa bajada
de perfil, que no entendieron, que todavía no han entendido lo que estamos experimentando? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, yo creo que primero que nada había cosas que ellos observaban y no sabían el efecto que esas conductas que ellos observaban producían en las personas que lo recibían. Claro. O sea, son las mujeres que han sido objeto de estas agresiones verbales y físicas de Fernando Villegas, las que dicen cómo se sienten humilladas, cómo se sienten vulneradas y todo eso. Pero eso no se observa. Tú observas a la persona diciendo lo que está diciendo y si tú no hablas con la mujer, no sabes lo que sintió. Entonces, cuando yo entrevisté a Matías y a Fernando sobre estos puntos, sí. ellos, la frase de Fernando Paulsen creo que es bien sintética respecto de cómo ellos lo observaban en su momento, que era perro que ladraba pero no mordía. Sí. Y yo creo que son honestos en sus declaraciones, aunque, digamos, por muchos otros testimonios, yo sé que ellos le llamaban la atención constantemente a Fernando Villegas y él era, digamos, irreductible, digamos, no les hacía caso, pero él ellos le pedían en muchos momentos que cortara con la cuestión. Claro. Ahora, hay conductas que Fernando Villegas solamente ejercía fuera, sin testigos, y esas conductas probablemente Fernando Paulsen y Matías del Río no las conocían. ¿En qué espacio se daban? Por ejemplo, las maquilladoras cuentan que Fernando Villegas esperaba que se fueran todos o llegar primero para apretarlas contra la pared, para hacerles estos gemidos, respiración cercana, intentar darles un beso, etcétera. Digamos, esas cosas probablemente sus colegas no las observaban porque eran, no estaban ahí, claro. Alejandra, estuvimos conversando acerca de los Barra Brava, ¿no? Solamente sí, quiero agregar que los dos, después del reportaje, los dos cambiaron su postura y su apreciación de los hechos. Y sobre tu punto de que sí que estaba normalizado, me parece que efectivamente, probablemente, a través del tiempo ha existido, respecto de Fernando Villegas, una tolerancia a su conducta, pero no, que no significa que era una conducta que hacían todos, como él ha querido decir, sino que se lo toleraba. Él es así, esa era como, ya, él es así, arránquense, o se hacían estrategias para que las mujeres no estuvieran solas, como se adoptaban medidas como de contención de su conducta. Alejandra, conversábamos hace un rato acerca del apoyo que tuvo Fernando Villegas de parte de un sector, ¿no? De hecho, me acuerdo que fue trending topic durante más de un día, diría yo, en el número uno de las conversaciones que se replicaban en Twitter. Yo apoyo a Villegas, creo que era el hashtag, ¿no? ¿Te llegó algún tipo de amenaza, algún comentario violento más allá de la bravata clásica en Twitter cuando a alguien no le gusta algo? He recibido comentarios violentos. Te puedo mencionar uno en particular que ofreció pasearme en helicóptero como premio junto a Carmen Hertz, que yo creo que no son aceptables como opiniones. Sí, hay comentarios que pasan de la línea. ¿Te intranquiliza? No me intranquiliza en el sentido de que yo creo que probablemente intentan generar temor, pero no creo que sean personas que están efectivamente pensando en cumplir sus amenazas. Sin embargo, creo que no es aceptable que las personas ocupen las redes sociales para amenazar. En cualquier país civilizado, este tipo de amenazas motivarían investigaciones de los organismos judiciales, claro, porque no es aceptable, digamos, uno no se puede quedar esperando a que algo ocurra para decir, parece que estos señores estaban hablando en serio. Alejandra, una de las críticas que se repitió más de esta Barra Brava, como mencionábamos, ¿no? Es que, y tomando en cuenta que tú hoy día ocupas un cargo directivo en el semanario de Clinic, que el Clinic que pregonaba estos estándares de comportamiento y censuraba estas conductas como la de Fernando Villegas, debiera censurar también o debiera salir a hablar y a referirse sobre ciertas portadas
que de alguna manera eran sexistas, que hacían comentarios impropios sobre la mujer particularmente. ¿Cuál es la opinión que te merece aquello? Porque yo en algún momento escuché que el Clinic justamente estaría dispuesto a dar una declaración pública respecto a lo que se hizo en el pasado con muchas portadas o con muchos chistes. De hecho lo hizo. Al asumir la nueva directora Lorena Peñani hizo una declaración en que reconoce que algunas portadas del pasado de Clinic ofendieron a la mujer, a las minorías sexuales, sí. Digamos, hacían chistes que hoy día no son aceptables. Eso ya no es aceptable. De todos modos, me parece importante destacar que esto no es comparable con acosar a una persona físicamente en su lugar de trabajo. Ajá. O sea, me parece que más allá de la crítica que uno puede hacer a los medios de comunicación por las posturas que han tenido, por los errores que han cometido, que me parece súper legítimo y lícito hacerlo, The Clinic reconoce y ha reconocido su error en esta materia, eso no se puede usar como argumento para quitarle validez a un reportaje periodístico que revela el comportamiento impropio de un personaje público. O sea, me parece que eso es una frescura, digamos. Ajá. Si uno utilizara el mismo argumento o lo extiende también podríamos decir que el Mercurio, que en el pasado negó las violaciones a los derechos humanos, que en su momento escribió editorial en favor de Colonia y Dignidad, no podríamos creer, entonces no podríamos dar validez a los reportajes que he publicado el sábado sobre Nicolás López y Abreu. Yo creo que eso es... Nadie hace ese análisis, digamos. Una cosa es la crítica legítima sobre la línea editorial de los medios de comunicación y otra cosa es valorar el trabajo periodístico en su mérito. Históricamente, los medios de comunicación, no sé, Playboy, por ejemplo. Uh-huh. Playboy publicó una entrevista a Orlando Letelier, icónica, que le costó la vida a Orlando Letelier. Después que Orlando Letelier da esa entrevista, le quitaron la nacionalidad chilena y pocos meses después fue asesinado. ¿Es menos valiosa esa entrevista porque apareció en Playboy? No. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Alejandra Matus, hablando de las portadas, queríamos mostrarte algunas portadas, ¿sí? Tomando en cuenta quizás la nueva línea que va a asumir el Clinic, de la cual podemos conversar en los últimos minutos. Quisiéramos que le pusieras un título. ¿Cuál sería el título en esa portada, por ejemplo, según Escucha, tu perspectiva? Primero me tengo que poner los lentes. Te tienes que poner los lentes. es Sebastián claro. Piñera en ese momento icónico cuando fue a Bajos de Mena en Puente Alto y el alcalde de aquel momento tuvo que agarrarlo para que no cayera, ¿no? Claro. Te acordarás de ese momento. Sí, un clásico, sí, es un ¿no? meme. ¿Cómo podría ser? ¿Qué se podría titular ahí según el tono Clinic? Voy a confesar que el Clinic está separado de sus cerebros y mi cerebro no es prácticamente el chistoso, ¿verdad? No soy muy chistosa yo. Claro, pero un concepto. Pero yo pondría ahí baja la popularidad, cae la popularidad de Piñera. Claro, bueno, claro, ya está bien jugando de alguna manera sí. con la fotografía porque va en picada en esa, claro. en esa foto. A ver, veamos otra. Ahí está, es la alcaldesa de Maipú después de hacer este Kiki Challenge, ¿no? ¿Qué se podría titular ahí, Alejandra? Próximo Kiki Challenge con Bachelet. Próximo Kiki Challenge con Bachelet. Mira, es increíble, la nueva comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Ya, fantástico. Veamos otro porque tenemos una más. Tenemos una más, otra portada. Ahí está, es la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rysselberghe, que se declara como feminista, entiendo. Le pondría... La UDI asiste al Congreso con pañuelos verdes. Claro, se podría decir feminista a la chilena. A la chilena, porque está claro, ahí como, claro, como está pasada, ahí con pañuelo verde. Con pañuelo verde, ¿no? Tenemos una más, la última para Alejandra Matus. De cadenas le pusimos en este caso, ¿no? ¿Cómo se titularía aquello? Es Fernando Villegas.
Primer preso político bajo el gobierno de Piñera. Primer preso político bajo el gobierno de Piñera. Perfecto, fantástico. Bueno, tienes el tono, Alejandra, te lo tengo que decir. Pasó la prueba del chiste. Alejandra, nos queda muy, muy poco tiempo, pero nos gustaría que nos contaras de qué se trata, si tenemos que leer algo luego de este cambio en el equipo, ¿no? Que sale Pato Fernández después de 20 años, llega la Lore Peñán y tú, digamos, como las dos cabezas, tú en el área de investigación. ¿De qué se trata? Bueno, yo creo que The Clinic tiene cosas que han sido reprochables en el pasado, pero también tiene cosas muy valiosas. Entre esas cosas muy valiosas es que el Clinic siempre ha tenido esa frescura de ir a la cabeza de los tiempos. Uh-huh. O sea, el Clinic hacía memes antes de Internet. claro, el Clinic supo encontrar un tono, un espacio donde podía convivir el periodismo de calidad, en profundidad, con el chiste, con la humorada, con la crítica, con la sátira. Claro. La sátira. Si uno lo ubica en un lugar, sería como un periodo satírico. Uh-huh. Y eso significa ir a la cabeza de los tiempos, no detrás de los tiempos. Y yo creo que al cumplir sus 20 años, el equipo de clínicas hace esta evaluación de que ya es hora de pasar a una nueva etapa. Los tiempos son otros, han cambiado. Las cosas que nos hacían reír ayer ya no nos hacen reír hoy día. Uh-huh. Las cosas que antes no eran materia de interés público, hoy lo son. Y yo creo que nombrar a una directora mujer es hacerse cargo de eso, junto con otras cosas que esperamos alimenten también esta nueva perspectiva, esta nueva mirada. Entiendo que vienen más cambios, tú misma lo mencionabas a través de los medios. Señoras y señores, Alejandra Matus esta noche a través de las pantallas de Vía X.